Buenas tardes, señorita presidenta, señores vocales, autoridades presentes, público en general. Con el permiso de la señorita presidenta, procedo a indicar el acta de deliberación pública del proceso de rendición de cuentas del año fiscal 2023. En la parroquia Malvas, Cantón Saruma, provincia de El Oro, a los 31 días del mes de mayo del 2024, siendo las 3 horas en el local del punto de encuentro de la parroquia y contando con la presencia del sistema de participación ciudadana y control social, actores sociales de la parroquia Malvas, se procede a realizar la rendición de cuentas del periodo fiscal 2023. La misma que está siendo transmitida en la página de Facebook del GAD Parroquial de Malvas. Primero, himno nacional del Ecuador, coreado por los presentes. Segundo, apertura del acto, interviene la señorita Marta Carrión Sánchez, presidenta del GAD Parroquial de Malvas. Muy buenas tardes. Doctora Yadira Samaniego, directora del Centro de Salud, licenciada Yuleidy Zambrano, teniente político de nuestra parroquia, compañeros vocales, señoras secretarias de la Tenencia Política y del GAD, señora promotora de los adultos mayores, señores adultos mayores, señoras, señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presente en este acto tan importante para nuestra parroquia, que es el informe que tenemos que dar todos los ciudadanos que hemos sido electos por elección popular. Muchísimas gracias por darle la debida importancia que este caso lo amerita y doy por aperturado este evento tan importante. Buenas tardes. Tercero, informe de rendición de cuentas por parte de la señorita presidenta. Con fecha 5 de junio del 2023, se realizaron las elecciones y, dando gracias a Dios de ustedes, tuve la oportunidad de ser la representante.
de la Junta Parroquial como su presidente. Una vez realizada la posesión ante el CNE, iniciamos nuestra misión de identidad, dignidad y progreso para Malvas. Hoy, al cumplir un año de gestión y dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículo 11, y el artículo 266 del COTAD, voy a dar a conocer los logros más importantes de mi gestión al frente de esta entidad. Cabe recalcar que el informe que daré será desde el 15 de mayo hasta el 31 de diciembre del 2023. Como primera gestión nos tocó realizar un sinnúmero de actividades para el cambio de representante legal ante los organismos públicos. Luego de haber cumplido con los trámites correspondientes, se procedió a realizar el pago de liquidaciones de haberes a los funcionarios de la anterior administración. Para vuestro conocimiento informo que, en lo que respecta al estado financiero, de corte de fecha 14 de mayo del 2023, recibimos un saldo presupuestario de $11,085.06 en la cuenta del Banco Central a nombre del GAT parroquial, mismos que sirvieron para la liquidación mencionada anteriormente, de los cuales no cubrieron en su totalidad para la liquidación. Pese a estas limitantes y con el compromiso de trabajar por el adelanto y el progreso de nuestra parroquia y por el bienestar de sus habitantes, nos hemos trazado como GAT una meta, la misma que es sumar fuerzas para haber cristalizado no solamente en obras, sino en ir sembrando cimientos de bienestar para los pobladores. Yo, Marta Graciela Carrión Sánchez, en calidad de presidenta del GAT de Malvas, no he escatimado esfuerzos para trabajar para ver un Malvas como todos lo soñamos. A continuación, informaré mis logros más importantes en esta gestión de 7 meses. En el ámbito educativo, apertura y lastrado de una vía para el canchón de la unidad educativa Dr. Reinaldo Espinosa y la entrega de pintura y material de construcción por gestión con el apoyo del magíster Efraín Ordóñez, director distrital, la empresa privada Golmi, el señor Carlos Aguilar, alcalde de Salud. Se gestionó el pago de maestro para el cambio de la puerta de la entrada principal del bloque de la misma institución educativa con el apoyo de la empresa Olmín. Se realizó el adesentamiento de la unidad educativa Reinaldo Espinosa, tala de ramas, rosado de malezas para el bloque 1, gracias al apoyo del concejal Gerardo Íñiguez, Cuerpo de Bomberos y municipio del Cantón Salud. Se arregló la cancha del bloque 1, la misma que estaba sin ser acondicionada por muchos años atrás, pasándole moto niveladora, rodillo. Esto se gestionó con el apoyo del Comité de Padres de Familia ante el municipio. Se arreglaron llaves portadoras de agua de los bloques 1 y 2. El arreglo de los baños, eso fue con el apoyo del GAT parroquial de Sarum, perdón, el GAT cantonal de Sarum. Estuvimos en la entrega de ayudas técnicas coordinadas con la empresa privada Golmín a través de su representante legal, don Jordi Pesantes, quien donó computadoras, televisores, una trituradora de desechos sólidos, convirtiéndola a esta institución educativa una de las más equipadas tecnológicamente en el cantón Sarum. Realizamos convenios con el Instituto Tecnológico de Formación Superior de la ciudad de Guayaquil para que los jóvenes puedan estudiar carreras tecnológicas, las mismas que fueron 100% becadas, de las cuales hay estudiantes como la señorita Joana Aguilar, que nos ha hecho extensivo un agradecimiento porque ella ha sido una de las beneficiarias. Lastimosamente, las personas de aquí no han asistido o no han aprobado esta beca, pero sí hay gente que la ha aprobado. En el ámbito de salud,
De la misma manera hemos hecho arreglo de llaves y tuberías, adesentamiento de los alrededores del centro de salud, cortes de maleza que siempre se mantienen hasta hoy. Se entregó pintura para el muro y parte de la infraestructura del mismo centro de salud. Se arregló el huerto del centro de salud y se lo fertilizó con abono orgánico, con el apoyo de todos los vocales. Se donó una silla de ruedas con el apoyo de la empresa privada para mejorar el bienestar de los pacientes. En el ámbito vial, en gestión con la Junta Administradora de Agua, la prefectura y la empresa privada, se realizó el asfalto de la vía a los tanques de agua. Se hizo limpieza de derrumbes, escombros de todas las vías de Malvas, escombros que estaban ya hacía años atrás en las vías principales, especialmente. Se hizo la señalización de la vía que estaba asfaltada a Malvas, Elica, Botoneros Bajo, con el apoyo de la prefectura y de nuestros vocales. También hemos hecho gestión para aperturar una vía en el sitio El Espino, con el esfuerzo de sus moradores y el apoyo de Monseñor. En el ámbito cultural y deportivo, hemos hecho arreglo, limpieza, mantenimiento del estadio, limpieza de escombros, nivelación de la cancha, con motoniveladoras, rodillos, con el apoyo del GAT de Saruma. Mantuvimos la escuela de fútbol para los niños y los jóvenes hasta el mes de diciembre, lastimosamente por recortes presupuestarios que hemos tenido a lo largo de estos pocos meses, nos han impedido seguir con esta escuela. Se realizaron campeonatos de fútbol máster, juvenil y de niños. Se realizaron campeonatos relámpagos de Coaboli. Por los 140 años de parroquialización, se llevó a efecto el desfile cívico, la sesión solemne, el homenaje a los emprendedores y personajes más destacados de nuestra parroquia. Realizamos el evento cultural y artístico La Malva de Oro. Asimismo, en el mes de octubre realizamos las fiestas patronales con varios eventos sociales, culturales y deportivos. En el ámbito social, festejamos el Día del Niño con el apoyo de la reina saliente, señorita Ingrid Aguilar Armijos, la cual le quedamos eternamente agradecidos. Realizamos el agasajo del Día de la Madre, del Padre con los adultos mayores. El Día del Adulto Mayor también lo festejamos con un paseo integral. Y también realizamos el festejo de la Navidad con los mismos. Entregamos canastas de víveres a todos los integrantes del proyecto del adulto mayor. A las personas de escasos recursos de esta parroquia también les beneficiamos con este bien. También nos solidarizamos con aquellas personas que menos tenían del cantón, fuera del mismo, y con el apoyo de don Jordi Pesantes y la empresa privada hemos avanzado incluso mucho más allá, fuera de la provincia. Hemos hecho una integración con otros grupos vulnerables de nuestro cantón, como es Saruma Solidario. Nuestros adultos mayores realizaron bailoterapia, una capacitación con el cuerpo de bomberos. Se brindó un coffee break en este evento que tuvo el apoyo del instructor Cano y del cuerpo de bomberos de Saruma. Con el apoyo de la empresa privada Gormín, se entregó silla de ruedas, bastones, canastas de víveres, mochilas escolares, etcétera, etcétera, dentro y fuera de la parroquia, cantón y provincia, de la misma manera, a los más necesitados. Estudios y gestiones realizadas, preocupados por la calidad de agua potable, se solicitó a los técnicos de la Universidad de Machala, conjuntamente con el asambleísta Cristian Vega, se realice un recorrido a la planta de abastecimiento de agua para nuestra parroquia, verificando la calidad de la misma con análisis. Mantenimiento y adesentamiento de la iglesia, del convento, de su techo parroquial. Cambio de canaletas, partes del techo, porque la iglesia estaba que le llovía chorros, ¿no? Esta obra se gestionó con la empresa privada,
con el señor Yoris Besantes, el señor alcalde Carlos Aguilar, con el ingeniero Fernando Aguilar, que es el jefe de obras públicas del Cantón de Salud. La limpieza, también se realizó limpieza de cunetas, alcantarillas de toda la parroquia con el apoyo del Emetop y del señor Pablo López. Varios. Se han realizado reuniones para fomentar el turismo, ferias de emprendimiento dentro y fuera de la parroquia. Hemos mantenido constantes reuniones con instituciones pertinentes como los jefes políticos, policía y gobernación. Esto lo hemos hecho con el fin de dar seguridad a nuestra parroquia. Realizamos 3 mingas de limpieza en las vías principales de la parroquia Malva, retirando del medio ambiente 160 sacos de basura, con el apoyo de los vocales de la cabecera parroquial. Se gestionó el arreglo de la banca de la parada de buses en el sitio Botonero Salto, que fue destruida. También hicimos un proyecto de alumbrado público de diferentes calles del parque Escalinatas de la cabecera parroquial. Hemos realizado la limpieza y el asentamiento completo del cementerio general. Asimismo, se colocaron luminarias, paneles solares, reflectores de alta calidad, los cuales nos sirven hasta el día de hoy. Ejecución presupuestaria. El GAD parroquial en el año 2023 recibió $131,277.12, de los cuales la ejecución se divide en 2 gastos, corriente y gastos de inversión. En el año 2023 se incrementó el gasto corriente, ya que se debía de realizar las liquidaciones a la administración saliente, que fue del 2019 al 2023. En el gasto corriente tuvimos $73,279.25. En el gasto de inversión, $57,997.77. Dándonos un presupuesto total de $131,277.02. Lo cual está en la gráfica. El gasto corriente comprende la remuneración de todos quienes conformamos el GAD parroquial, materiales de oficina, servicios básicos, pólizas, aportes a la Conagopare nacional, Conagopare provincial, mantenimiento y reparación de equipos de sistemas y actualización de sistemas, sistema contable y la página web que tiene que tener el GAD por ley. Comisiones bancarias y aportes al gobierno central. En gastos de inversión hemos tenido. Esta comprende los haberes de los trabajadores de los proyectos sociales, la promotora de los adultos mayores, el profesor de la escuela de fútbol. Materiales de insumo, mantenimiento y reparación de espacios públicos, débitos de cuotas de crédito que el GAD mantiene con el BEDE, el Banco de Desarrollo. ¿Quieres ver cambios? Súmate, no critiques. El GAD parroquial ha hecho sus mejores esfuerzos con un presupuesto limitado, sí es verdad, pero eso no ha hecho que nosotros día a día hayamos estado frente a cualquier institución pública o privada tratando de hacer y gestionar lo mejor para este pedacito de cielo. Hoy, con mi conciencia tranquila y mirándoles a los ojos, les puedo decir que hemos trabajado todos los días, que son 7 meses, es verdad, pero que para el otro año, si Dios lo permite y nos tiene aún con vida y al frente de esta institución, que lo cual amamos mucho porque queremos ver un Malvas mejor, hemos de trabajar de la misma manera para demostrar que no se han equivocado. Gracias, señoras y señores. Siguiendo con el orden.
espacio de preguntas y respuestas. Cabe mencionar que en este espacio se les dará apertura a la ciudadanía para que haga una pregunta, crítica o felicitación. Muy buenas tardes, distinguidas autoridades de la mesa directiva, distinguidas autoridades parroquiales, público en general. Señorita Marta Carrión Sánchez, presidenta del GAT Parroquial Malvas, a nombre de quienes conformamos el Centro de Salud Malvas, queremos autentificar las gestiones realizadas en beneficio, no solo para el Centro de Salud Malvas, sino en beneficio a todos los moradores y personas que hacemos uso de las instalaciones. Sabemos que no es competencia del GAT lo que son arreglos, adesentamientos de la infraestructura, sin embargo, por su gestión, hemos sido beneficiados en algunas soluciones para el subcentro, como es arreglo de llaves y baterías, adesentamiento de alrededores del Centro de Salud Malvas con corte de maleza. Se nos entregó pintura para el muro y parte de la infraestructura, arreglo de huerto y fertilización con abono, gracias a su gestión y a los señores vocales. Se nos donó una silla de ruedas con el apoyo de la empresa minera. Se instaló el lavado de odontología, en la cual se pudo obtener el permiso de funcionamiento que lo tenemos vigente hasta noviembre de este año. Nos ayudó a cerrar la pared que comunicaba residencia con la parte interna del Centro de Salud Malvas. Nos acompañó en visitas domiciliares, no siendo esta su gestión, llegando a los rincones alejados de la parroquia para visitar a pacientes con discapacidad y pacientes vulnerables. Se realizó brigada médica con los adultos mayores, en la cual nos donó multivitaminas y medicación. Estimada presidenta, sabemos que su trabajo, en el corto tiempo que lo está realizando, nos ha colaborado en el Centro de Salud Malvas. Por ello, estamos seguros que no va a ser la única obra que va a realizar por todos en el sector salud, frente a las necesidades que se incrementan cada día más. Y usted, con su gestión, empresa privada y todos los moradores que hacemos el Centro de Salud, está vigente dentro de los mejores logros de la parroquia. Y se corroboró hoy, tuvimos la presencia de Loja de la Zona 7, en la cual nos realizaron una supervisión y fuimos felicitados la unidad en la cual estamos llevando a cabalidad lo que es todos los programas del Ministerio gracias a la gestión realizada. No puedo terminar sin agradecer la gran labor y dedicación que siempre estará pendiente en cualquier necesidad que se precisa en la comunidad con el lema: sobre los problemas tenemos que tener una solución. Y de esta manera resolver cualquier problema que surja día a día en labor y el fortalecimiento de esta hermosa parroquia. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Agradeciendo la intervención de la directora del Centro de Salud, seguimos con el quinto punto. Informe de rendición de cuentas por parte de los señores vocales del GAT Parroquial Malvas. Asimismo, después de la intervención de todos ellos, contaremos con el espacio de preguntas, críticas o felicitación para los vocales. Nos acompañe, solicitamos al señor Carlos Romero Tinoco, vicepresidente del GAT Parroquial, en representación de la Comisión de Movilidad, Energía y Conectividad. Señorita presidenta del GAT Parroquial, Marta Carrión Sánchez, compañeros vocales,
dignos representantes barriales, doctora Yadira Samaniego, directora de nuestro centro de salud, señorita Lady Yuleidy Zambrano Aguilar, teniente político de nuestra parroquia, apreciados adultos mayores que nos acompañan en esta tarde, público presente, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Primeramente, quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar con vida un día más y hasta este momento, reunidos aquí en esta importante reunión, dando cumplimiento a nuestra rendición de cuentas a nuestros mandantes. Conciudadanos, quiero decirles que desde el primer día de la posesión de esta administración he venido asistiendo responsablemente, brindando mi apoyo, colaboración, fiscalización y gestión en el GAD parroquial por un Malvas mejor. Rendición de cuentas, labores como vocal y encargado de la Comisión Movilidad, Energía y Conectividad. Autor, señor Carlos Fernando Romero Tinoco. Introducción. Dando cumplimiento a mi obligación como vocal del GAD parroquial, pongo a vuestra disposición el informe de gestiones correspondientes al año 2023. Reuniones. Participé desde el primer día en todas las reuniones, como es el inicio de nuestra administración de la posesión. Reuniones constantes con instituciones, con la mesa intersectorial, con distintas instituciones por la seguridad ciudadana de nuestra parroquia. Se participó activamente de todas estas reuniones con la finalidad de buscar soluciones y beneficios, para nuestra parroquia. Reuniones, como ya dije, con la mesa intersectorial, que es dirigida por el director o un doctor del centro de salud. En el 2023 fue el doctor Víctor Mar y todos sus colaboradores en el centro de salud, vigilando, preocupado siempre por la salud de los niños menores de 2 años con desnutrición y las mujeres embarazadas en riesgo y por las personas vulnerables que más necesitan de nuestro apoyo. Igual, reunidos con el Consejo de Participación Ciudadana, preocupados por los problemas que afectan y necesidades en nuestra parroquia. Encargos. Como encargos, como parte de mis funciones como vicepresidente del GAD parroquial, acudí en condición de encargado a las reuniones o actos en los que se me solicitó mi presencia. Acudí a la vecina parroquia de Arcapamba en su día cívico, en la sesión solemne, de igual manera en la vecina parroquia de Molucay, acompañando a nuestros vecinos en sus días de fiesta, de civismo. Igual, aquí en la parroquia, también en las diferentes
designaciones a comerse en la unidad educativa, participar como encargado también de representando a nuestro hogar parroquial. Continuando con la Comisión de Movilidad, Energía y Conectividad, a la cual se me ha asignado. En esta Comisión de Movilidad, Energía y Conectividad, como encargado de la comisión, se buscó que las vías de la parroquia se encuentren en un buen estado. También se buscó mejorar la conectividad y los usos energéticos adecuados. Constantemente, día a día, por la calle Ernesto de Castro se suscitaron unos problemas de unas tapas de alcantarillado sanitario que se desfondaron, se rompieron, digamos así. Necesitaban una pronta reparación y recuperación. Casi todos los días, vigilando, gestionando conjuntamente con la presidenta y algunos vocales ante el GAD municipal para que se nos prestara la ayuda, ya que el GAD parroquial no cuenta con muchos recursos, son escasos los recursos, y entonces no nos quedaba más que gestionar ante la autoridad más competente. También se fiscalizó, se trabajó viendo que se hagan de mejor manera los trabajos en la vía Celica, que estaban justamente en el junio haciendo el respectivo asfalto. Con el compañero José Eduardo nos trasladamos hasta el lugar y pudimos constatar para que los trabajos se hagan de una mejor manera. Continuando con la Comisión de Movilidad, Energía y Conectividad, siempre inspeccionando, viendo para ver cómo se hacía para taponar los huecos o baches que existían en la vía principal que conduce hasta la parroquial Capamba. Todas estas inspecciones viales se las realizó por mejorar un mejor transeúnte al sistema como es de los peatones y vehicular. La limpieza de caminos se lo ha hecho conjuntamente por aquí, por detrás de la iglesia, hay un camino que se los pasa constantemente haciendo una limpieza, porque ya cada vez que el invierno se amontan y es necesario hacerlo. Estado de las vías. Siempre hay problemas en las vías por cualquier, a veces lluvia o cualquier cosa que se pueda dar, entonces se hacen huecos y toca de hacer las reparaciones. Reparaciones, como ya les dije, gestionando, viendo, destaponando, para que este es el poco alcantarillado sanitario que todavía aún sirve, no se acabe de deteriorar en su totalidad. Limpieza vial, conjuntamente por gestión de la compañera presidenta, Ministerio de Transportes y Obras Públicas, creo fue, se hizo la limpieza de cunetas, derrumbos, que por acá, por donde llamamos el derrumbo viejo, y había un solo carril por un largo tiempo que no había, era peligroso hasta darse un choque los vehículos. Entonces se hizo esa limpieza, todo lo que es la vía de la jurisdicción, la vía principal, se desalojó haciendo la limpieza de cunetas y esos derrumbos. Actividades varias. Se trabajó en conjunto con los demás compañeros que conforman el GAD parroquial rural de Malvas, por la cual se brindó apoyo en varias actividades, como es. Se hizo, ya lo dijo la compañera, por tres ocasiones, minga de limpieza, todo lo que es nuestra jurisdicción, recogiendo como 160 sacos de basura, recogiendo por todos los barrios, por Celica, por Botoneros, casi una limpieza total. Igual se le apoyó a la compañera por gestión de ella y de la empresa privada, también cabe recalcar, el apoyo es un pilar fundamental en nuestra parroquia para la limpieza del estadio, del cementerio.
publicaciones que constantemente yo las he hecho personalmente aquí en nuestros parques, como es el Parque del Avión, le llamamos el Parque Central, y algunas calles. Ya cada vez que se amonta, sin necesidad de estar contratando a nadie, yo mismo me he cogido la moto, esa motobomba, y me he puesto a fumigar para que se vea bien, para que tenga una buena imagen de limpieza de nuestra parroquia. He participado también y apoyo a los desfiles y marchas por el Día Internacional del VIH, la limpieza del estadio, digo, coordinando también con la señorita presidenta para ver si ya se hace un muro en el estadio para que no, un invierno fuerte, digamos así, no se nos dañara la vía, porque es una altura bastante y es un peligro eminente cada vez que llueve ahí. Limpieza del cementerio. El cementerio, previo a los días de los difuntos, se le hizo una limpieza, se le hizo una pintada para que esté bien bonito, para que puedan ir nuestros familiares o amigos, los que tienen sus seres queridos en ese camposanto. También se participó en el programa del adulto mayor, apoyándolos a ellos siempre, ya que son las personas más vulnerables que ya han dado todo de ellos para que nosotros tengamos vida. Entonces, esa es nuestra labor también, y de apoyarlos siempre a ellos, estar siempre vigilantes por un buen vivir para ellos. También se participó en las festividades, en la Malva de Oro, el Festival de la Canción Nacional, apoyando a todos estos eventos de tradición de nuestros pueblos, en las fiestas patronales. Ahí hemos estado día a día luchando por nuestro pueblo, para que tenga un mejor vivir para todos. Participando también con varias instituciones de seguridad, con militares, la policía, la teniente político y más autoridades, instituciones, por la seguridad de nuestros ciudadanos. Reuniones virtuales constantes, capacitándonos para estar vigilantes y tal vez ante un peligro, digamos, de riesgos, con gestión de riesgos sobre cualquier cosa que se pueda dar. Todas estas reuniones y capacitaciones las hemos tenido aquí en el GAD parroquial. Quiero decirles que solo trabajando en equipo, incansablemente y buscando el bien común, nos proveerá de un desarrollo comunitario. El trabajo en equipo es fundamental para el desarrollo y progreso de cualquier parroquia al unir fuerzas. Los miembros de la comunidad pueden alcanzar objetivos comunes más eficientemente y superar desafíos con mayor facilidad. Esta colaboración permite no solo compartir recursos y habilidades, sino también fomentar un sentido de pertenencia y solidaridad entre los vecinos, lo cual es esencial para el crecimiento integral de la parroquia. En calidad de vicepresidente del GAD parroquial de Malvas, hago un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad a unir esfuerzos con el fiel propósito de luchar por el desarrollo y adelanto de esta bella tierra. Estoy seguro que con la bendición de Dios, el apoyo conjunto de todos quienes conformamos el GAD parroquial y ustedes, queridos conciudadanos, el GAD parroquial y ustedes, sí, del GAD parroquial y ustedes, queridos ciudadanos, grandes metas y proyectos se cumplirán en bien de nuestra sociedad. Disculpad, muchas gracias. Agradeciendo la intervención del señor Pablo Pinero, vicepresidente del GAD parroquial, solicitamos la presencia del licenciado José Aguilar, primer vocal
del GAD parroquial en la Comisión de Desarrollo Ambiental, Turístico y Seguridad. Señorita Marta Carrión, presidenta del GAD, compañeros locales, señorita teniente política de la parroquia, señora secretaria, doctora Samaniego, que nos honra con su presencia, directora del Centro de Salud de nuestra parroquia, distinguido pueblo de Balas. Dando cumplimiento lo que establece el artículo 208 de la Constitución de la República, el artículo 11 de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social y el artículo 266 del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía, como entes políticos, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de rendir cuentas a nuestros mandantes. Es así que un 5 de febrero nos dieron la oportunidad de estar representándolos dentro del gobierno parroquial. ¿Cómo hubiese querido que hoy esta sala esté llena para que escuchen el trabajo que se viene realizando? Conjuntamente trabajando con la señorita teniente política, perdón, con la señorita presidenta del GAD parroquial, los compañeros vocales hemos venido trabajando. Es así que en sesión de junta parroquial me asignaron dentro de la Comisión de Desarrollo Ambiental, Turístico y Seguridad. Es así que he venido conjuntamente con la señorita presidenta, los compañeros vocales, ustedes conocen que cada uno de nosotros presidimos una comisión, pero el resto somos quienes los acompañamos al mismo trabajo y labor dentro de la Junta. Es así que el inicio, que fue el 15 de mayo, se vino trabajando conjuntamente, fue un periodo de rendición de cuentas de 7 meses, porque cada servidor público rinde cuentas en un periodo de 12 meses, en un año fiscal. Asimismo, para fomentar el turismo, se vino organizando un festival que se tiene como tradición y costumbre en nuestra parroquia por más de 20 años, el Festival de la Canción Nacional, que es la Malva de Oro, que conjuntamente con los compañeros vocales, con la compañera presidenta, se ha venido trabajando para fomentar el turismo dentro de la parroquia. Asimismo, en este mismo mes de agosto se procedió a hacer un festival de proyectos dentro de la parroquia, asimismo, motivando a nuestros moradores para su trabajo. En el mes de octubre, asimismo, se procedió a organizar las festividades octubrinas, que se la celebra el segundo domingo de octubre, así con el apoyo de los compañeros vocales de la señora presidenta, se procedió a organizar estas festividades. En lo que concierne al ambiente, ha habido problemas en lo que concierne al alcantarillado sanitario en el barrio de San Juan. Conjuntamente con la presidenta y los vocales, hemos procedido a gestionar ante el municipio para resolver estos pequeños problemas. Asimismo, en lo que concierne al grave problema que tenemos con el agua potable, se ha venido trabajando y haciendo inspecciones para solicitar a las autoridades para que nos ayuden. Ustedes saben que el gobierno parroquial no cuenta con los suficientes recursos económicos para resolver una obra de esa naturaleza. Es así que he venido trabajando en lo que concierne para el asentamiento de nuestra parroquia, el aseo de calles pintadas, desglose de maleza y asimismo para ver un baldón mejor.
Ya he procedido a ver varios comentarios en las redes sociales que nosotros no hacemos nada. ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! Pero sin duda, nosotros estamos trabajando con una conciencia libre y tranquila con todos los seres de nuestro pueblo. Asimismo, nosotros como poder legislativo tenemos la potestad para fiscalizar y legislar. Es así, fiscalizar es contratarnos a controlar las actividades de Estado para confiar en un ajuste de principios de legalidad y confiabilidad. Asimismo, legislar es aprobar las leyes, es decir, que conjuntamente con la señorita Presidenta y los vocales, legislamos para no caer en errores de contrataciones dentro de los contratos o proyectos que tenga el gobierno parroquial. Es cierto que nosotros como vocales estamos en la obligación de presentar proyectos, pero es así que lastimosamente nuestro local parroquial ha tenido recortes de presupuesto y no tenemos para elaborar los proyectos. Los proyectos son de tipo costoso que no nos alcanzan ni para ejecutar obras. Es así que este año, conjuntamente con la señorita presidenta, se ha procedido a ejecutar una obra, conjuntamente una obra bipartita, que es con la construcción de la cubierta del barrio, de la cancha del barrio Santa Meralina. Es así como hemos venido trabajando y lo seguiremos trabajando. A partir de las críticas, ustedes saben que un ente político tiene críticas constructivas y destructivas, pero ¿qué hay que hacer? Seguir trabajando en adelante para demostrarles que sí podemos. Disculpad, gracias. Agradeciendo la intervención del licenciado Aguilar, solicitamos la presencia de la señorita Elizabeth Aguilar Morales, segunda vocal de la Comisión de Desarrollo Humano, Social y Cultural. Distinguida compañera presidenta del GAT parroquial, distinguidos compañeros, autoridades presentes, público en general. Mediante elecciones sectoriales de fecha 5 de febrero de 2023, y gracias a la votación popular, consulté ganadora para integrar la Junta Parroquial Rural de Manas. Los vocales de la Junta tienen como comisión principal realizar las tareas de planificación, conducción, coordinación, seguimiento, acompañamiento y evaluación de las políticas y acciones del gobierno de la parroquia. En cumplimiento con las normas legales que como vocal del GAT parroquial tengo, me permito informar de las gestiones realizadas durante el periodo del 15 de mayo del 31 de diciembre hasta el 31 de diciembre del 2023. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el artículo 11, obligados a rendir cuentas. En reunión mantenida para la designación de comisiones, fui elegida en la de Desarrollo Humano, Social y Cultural. Con esta designación, he realizado algunas actividades en beneficio de nuestra comunidad. A continuación, daré a conocer algunas de las más relevantes que han constituido en un aporte de esta entidad, como en el GAT parroquial rural, así la comunidad. La primera reunión que obtuvimos, en la que se analizaron cuáles eran las metas y objetivos planteados para trabajar en beneficio de nuestra parroquia, la cual se realizaron un pequeño pero emotivo agasajo por el Día del Niño, lo cual se invitó a toda la niñez, parroquia y sus alrededores, presidido por el GAT parroquial de Malvas en conjunto con la reina de la parroquia, Ingrid Aguilar, en el parque central de nuestra parroquia. Se estuvo presente en la inauguración de la vía Malva-Celica, acto en el cual asistieron autoridades invitadas, incluida la presencia del prefecto de la provincia de El Oro, ingeniero Clemente Bravo Riofrío, y más autoridades.
Nos reunimos con el ingeniero Manuel Huele, presidente del CONAGOPARE, en la que se pudo realizar algunos pedidos que vayan en beneficio de esta parroquia, comprometiéndonos a trabajar juntos y lograr días mejores para la población. Dentro de las actividades que como vocal se me asignaron, también se tuvo una participación activa en el agasajo de los adultos mayores, brindándoles momentos de esparcimiento y diversión. Por nuestra parroquialización se realizaron algunas actividades en las que se pudieron mencionar embellecimiento de la parroquia, participación en desfile cívico, colaboración de las organizaciones de desfile y comparsas, ayuda en organizaciones para el evento de la Malva de Oro. Adicional, con el fin de tener una mejor visión de las funciones de los GAP y como vocales, se asistió a capacitaciones, reunión para conformar con formación de COPAE, participación sobre normas y leyes rigen para los miembros del GAP parroquial dictado por CONAGOPARE. Se mantienen reuniones de la Junta Parroquial para informar a la presidenta de las actividades que como vocales realizamos, así también para aprobar proyectos que van en beneficio de nuestra comunidad malvense. Adicional, estuve presente en algunas reuniones con los moradores de los barrios que conforman las parroquias malvas para ocultar necesidades y poder solventar los mismos. En el mes de octubre se suscitó las fiestas patronales, se realizaron varios eventos y como vocal se ayudó con la organización de los mismos, evento de proclamación de la reina de la parroquia, ferias gastronómicas, tardes deportivas y noches culturales. Apoyo en mingas que la presidenta del GAR parroquial organizó. Comenzar uniéndose es un comienzo, mantenerse juntos es un progreso. Trabajar en equipo es el éxito. Muchas gracias. Extendemos un agradecimiento al ingeniero Manuel Agustín Huele, presidente de CONAGOPARE provincial. Siguiendo, solicitamos la presencia del señor Byron Aguilar, tercer vocal del GAD parroquial de Malvas, en la Comisión de Deporte, Salud y Educación. Ingeniero Manuel Agustín Huele, presidente de CONAGOPARE, doctora Yamila Samaniego, directora del Centro de Salud, señorita Yulensi Zambrano, actriz de política, compañeros vocales, señorita presidenta, adultos mayores, público presente. Voy a dar a conocer la rendición de cuentas del periodo 2023. En cumplimiento al Código Orgánico de Organizaciones Territoriales, Autonomía y Descentralizada. Comisión Deporte, Salud y Educación. Saluda a la ciudadanía informando las actividades realizadas en beneficio de nuestra querida parroquia y agradeciendo el apoyo de todos los sectores por su participación, esperando siempre sugerencias, opiniones, críticas constructivas para el enfoque del porvenir de nuestro pueblo. La educación es la base para el desarrollo de nuestra gente, la cultura que rescata nuestras tradiciones y costumbres, y el deporte que es vida y salud. Dando cumplimiento a mi obligación como vocal del GAD parroquial, pongo a vuestra disposición el informe de gestiones correspondientes
el 15 de mayo al 31 de diciembre del 2023. A continuación mostraré el registro fotográfico que me respalda en cada una de las actividades que he realizado durante el periodo 2023 según el artículo 11. Conforme a lo establecido por el CNE, a nivel nacional asistí al acto de posesión realizado en el Salón de Actos del Club Deportivo Malvas, donde se realizó la posesión de nuestra administración por el periodo 2023-2027. También cabe mencionar que en este mismo día se procedió a celebrar el Día de las Madres. Gracias a todos los compañeros, reunimos los fondos necesarios para la feliz realización de este evento, en la cual se sortió a la madre símbolo dignidad que recayó en la señora Estelita Aguilar. Asistí activamente a todas las reuniones a las cuales gentilmente nos invitaron y pudimos palpar la realidad de nuestra parroquia, en la misma que como GAT nos comprometimos a dar soluciones y beneficios para todos los sectores que integran la misma. Comisión Deportes, Salud y Educación. Encargado de la Comisión Deportes, Salud y Educación, con la finalidad de lograr la convivencia y el sano esparcimiento de los grupos prioritarios de la parroquia, entre ellos los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas, y demás miembros de la comunidad. Se realiza deporte comunitario en donde activamente participan, logrando así el sano esparcimiento y distracción de los mismos. Asimismo, pongo en vuestro conocimiento que como delegado de esta comisión, acompañé a los integrantes de la Escuela de Fútbol Belgrad Parroquial en cada uno de los eventos en los cuales fueron invitados. Cabe mencionar que en esta que se gestionó para la Escuela de Fútbol Belgrad, la presencia del psicólogo que nos ayudó con unas charlas de motivación para todos los niños y jóvenes. Asimismo, se gestionó ante la empresa privada Golmix la donación de uniformes deportivos para todos los integrantes de la escuela de fútbol. También me permito poner en su conocimiento que con el apoyo de la señorita presidenta y compañeros vocales, personas amantes al deporte, pudimos realizar la mañana y tarde deportiva por conmemorarse los 140 años de paralización. Con el afán de incentivar el deporte, realizamos el mantenimiento y adecuación del estadio. Además, retiramos escombros por el contorno del estadio, producto de pequeños deslizamientos. El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Con todos los compañeros que conforman el GAT Parroquial de Malvas, realizamos varias actividades como: participé en la preparación, arreglos y adecuaciones para el desarrollo de las festividades de preparación y fiestas patronales. A petición de la señorita presidenta y el representante del GAT Parroquial de Mablas, me dirigí a la parroquia Guisahuiña, donde participé en la sesión solemne por conmemorarse sus fiestas patronales. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Colaboré en la limpieza de la fachada de la casa comunal y de las canoas de la iglesia de nuestra parroquia. En esta ocasión nos organizamos con los compañeros para realizar el arreglo del árbol navideño. Participé en el evento navideño para agasajar a todos nuestros adultos mayores. Avancemos a la velocidad que sea posible, pero avancemos juntos. Muchas gracias.
antes de dar por clausurada la reunión. Se está dando el espacio a toda la ciudadanía para que haga una pregunta crítica o felicitación a los vocales o a la presidenta. Buenas tardes a todos. Señora presidenta, a todas las autoridades que están aquí presentes, no los puedo nombrar porque la verdad no les conozco el nombre. Pero bueno, yo no he hecho un discurso ni nada, sin malas que los discursos, pero sí como ciudadana, como moradora del barrio del Espino, que ahora ya es el Espino, que ya vivo abajo, es un barrio ya. Bueno, les agradezco muchísimo, pues, que señorita presidenta, nos ha ayudado muchísimo con el señor obispo y todo, y a todos los que pues, han colaborado, muchísimas gracias. Aquí estamos también para agradecer, no solamente para criticar. Yo les agradezco a todos, les felicito el trabajo que están haciendo, la labor que están haciendo. Les estoy muy agradecida. Y eso quería decirles, y bueno, señorita presidenta también, yo le agradezco muchísimo al señor aquí de la empresa minera también, que nos donó una silla para llevar aguardillas. Les estoy eternamente agradecida. Entonces yo quisiera pues que por medio de ustedes, ¿no? Te agradecieran realmente. Yo a él no le conozco, no tengo el honor de conocer. Muchísimas gracias a todos y ahí estamos aquí para servir, para ayudar en lo que podamos a ustedes, señores de la Junta Parroquial, especialmente señora Cierta Presidenta. Muchas gracias a todos. Si de pronto se me escapa algo, me disculpas, por favor. ¿Cómo no darles gracias a ustedes y felicitarlos? En primer lugar, me disculpen, llegué un poquito atrasada. Tuve que hacer otras gestiones, discúlpenme, por favor. No he podido escuchar todo, pero soy una persona que observo, veo el movimiento de ustedes a diario. Yo los felicito y les brindo toda clase de mi amistad, mi confianza, como siempre le dije a la señorita presidenta. Estoy para ayudar en lo que esté a mi alcance, como siempre hacía mi esposo y mi familia. ¿Cómo no querer a esta bella tierra que un día me acogió y donde nacieron mis hijos? Traje unitos de cordoncillo. Y también terminé de educarlos aquí y criarlos con mis hijos. He ayudado también a criar a mis nietos, donde ellos aman mucho a nuestra tierra de Malvas. Siempre me gusta participar en lo que puedo, hasta que Dios me brinde energía, vitalidad y salud, de estar presente. ¿Qué más quiero decirles? Siempre le pido a Dios que Dios me los bendiga, Dios me los ayude a este bello grupo de jóvenes que le acompañan, Martita, para que salgan adelante y todas las gestiones y los trabajos que ustedes están haciendo, nosotros vemos, palpamos. Yo soy una eterna agradecida y les brindo éxitos y un llamado a toda la ciudadanía a colaborar, ayudarles en todo sentido, porque escuché de las intervenciones qué bonito que es trabajar en grupo. Ahí se sale adelante y hay triunfo. Pero cuando estamos divididos, qué pena, no se puede hacer nada. Y eso siempre donde he trabajado, donde he tenido la oportunidad de estar presente, a mí me ha gustado unirme a los grupos porque solo ahí se ven los triunfos. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes con todos, estimada concurrencia, compañera Martita Carrión Sánchez, presidenta del GAD Parroquial de Malvas, compañeros vocales que conforman el GAD Parroquial de esta administración, dignas autoridades presentes, compañero vocal Rodrigo Matamoros, que me acompaña en este evento, amigas y amigos todos. Las juntas parroquiales constituyen el motor latente de la soberanía alimentaria, el motor latente del desarrollo productivo y también del asunto que está ligado con la cultura de nuestras comunidades y de nuestras nacionalidades. Representamos a la CONAGOPARE del Oro, que asocia a las 50 juntas parroquiales que tiene nuestra provincia, y representamos con todo el ánimo y el fervor de servir a nuestras 50 parroquias rurales. El Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos de Parroquias Rurales del Ecuador, El Oro, es una institución política, una institución técnica y por sobre todo una institución de servicio. Estamos, como dije antes, preocupados por reducir todo aquello que significa las necesidades insatisfechas de cada una de nuestras parroquias rurales, con el fin de conseguir días mejores para cada una de nuestras comunidades. Estoy aquí en la hermana parroquia de Malvas para testificar este evento importante que acaba de realizarse, como es la rendición de cuentas del periodo 2023 de esta hermosa y legendaria parroquia de Malvas. Estoy aquí para respaldar la gestión de usted, compañera presidenta Martita Carrión Sánchez, y de todos los dignos vocales de este GAD parroquial. Estamos aquí para decirle a Malvas que la CONAGOPARE está dispuesta a seguir trabajando. Conocemos de las acciones y de las gestiones que ha venido desarrollando todo el gobierno parroquial presidido por Martita. Yo creo que muchas de las gestiones ya se han hecho realidad y otras están en camino y se harán realidad en todo el periodo. Estamos para aplaudir su gestión, felicitarles por la intervención de todos y cada uno de ustedes y por esas gestiones que diariamente las están realizando aquí en la parroquia, en el cantón, en la provincia y en el país. Ese es motivo de gran congratulación con este gobierno parroquial. Hemos estado recorriendo la provincia y hemos visto todas esas gestiones que se realizan por los gobiernos parroquiales. Nosotros tenemos un presupuesto totalmente reducido que, a pesar de ello, se ha venido reduciendo aún más por los recortes presupuestarios. Las juntas parroquiales no tenemos otro ingreso, no cobramos ningún impuesto.
todo lo que hacemos, aquí está nuestra presidenta, los compañeros vocales, lo hacemos en gran parte de lo poco que recibimos mensualmente como dietas o como sueldo. Eso es lo que coincidimos y venimos viendo en toda la provincia y en todo el país. En todo el país somos 825 juntas parroquiales. Por ello es que necesitamos y por ello es que agradezco a la ciudadanía de cada una de las parroquias de nuestro país, provincia y Cantón Saruma, de que se viene apoyando para trabajar articuladamente, tanto con el gobierno municipal como con el gobierno provincial. Esa es la manera de poder articuladamente, como dije, lograr mayores éxitos en la ejecución de las obras. Y por cierto, que ni aún así avanzamos a cubrir todo lo que queremos hacer. Las consultorías son otro de los asuntos que tienen un gran valor, como siempre lo ha estado gestionando nuestra compañera presidenta, en el asunto de lo que es el alcantarillado sanitario de aquí, de Malvas, que de paso se ha detenido esta gestión, o no, más bien no la gestión, sino que se ha detenido estos estudios por varias razones, especialmente por lo económico. El asunto del agua potable también es un proyecto grande que ustedes lo necesitan y efectivamente lo que es la inversión en los estudios, en la consultoría, es una inversión totalmente grande. Pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que seguir luchando. La CONAGOPARE pone a disposición siempre su contingente, que aunque tenemos pocos técnicos, como son tres de ingeniería civil y uno de arquitectura, más los funcionarios de lo que significa sociología, administración, jurisprudencia, financiero, hemos estado brindando esos asesoramientos tanto al personal del GAD parroquial como a las secretarias y todo lo que ha tenido que poderse ayudar en cuanto significa especialmente a las dificultades que han venido presentando cada uno de los GAD parroquiales. Me siento muy contento de participar en este hermoso evento, muy importante por cierto, porque tenemos que dar cuenta de los recursos y de las gestiones que realizamos y lo hacemos con mucho gusto a todos los mandantes, porque el pueblo es el que manda, nosotros no mandamos, nosotros lo representamos porque eso es lo que decidieron ustedes en las urnas, pues el pueblo es el que tiene todo el poder y la fuerza para decidir. Nosotros encarrilamos vuestras gestiones, vuestras aspiraciones y tratamos de llegar ahí. Gracias Martita por haberme invitado a estar aquí y lo hacemos con mucho gusto. Felicito por su gestión y siga adelante. Aquí pedirle en público que Dios nos bendiga a todos, porque con la bendición de Dios es lo que podemos lograr por nuestros pueblos mejores días, mejores logros, mejores éxitos por todos y cada uno de nuestras comunidades. Tenemos que seguir coordinando. Hay muchas cosas que hacer. El pueblo de Malvas necesita muchas, muchas obras y seguiremos haciendo. Yo creo que hemos estado apoyando también, entre otros de las gestiones de Martita, es con respecto al terreno que será para el Coliseo. ¿No es cierto? Eso también apoyaremos para que se hagan esos estudios y prontamente puedan lograr conseguir la inversión, los recursos necesarios para que hagan. Hay muchas obras. De todas maneras, tenemos que seguir adelante y sobre todo les pido, estimadas amigas y amigos de esta importante parroquia de Malvas, permanezcamos unidos, porque unidos somos más. El compromiso nuestro es con la ruralidad. Muchísimas gracias.
clausura a cargo de la señorita presidenta. Ingeniero Manuel Agustín Huelehuele, licenciada Evita Cabrera, abogada Bebe Chimbo, querido morador y compañero Sergio Román, moradores del barrio El Espino, y a todos una vez más. Antes de cerrar esta tan importante rendición de cuentas, señora Elena Valareso, también muchísimas gracias por su presencia, sus palabras. A cada uno de mis vocales que fueron valientes al venir acá a dar su rendición de cuentas, porque yo creo que no es fácil cuando uno no tiene esa soltura, ¿no? Pero mucho más allá que una presidenta esté parada aquí, yo quiero dejar mi legado y mi conciencia muy tranquila de trabajar por todos los lugares y por cada una de los habitantes de nuestra parroquia y por el bien común. El ingeniero Buele hacía mención en parte al apoyo de la CONAMOPAR. Es verdad, nosotros tenemos un proyecto que se nos quedó un poco rezagado del alcantarillado integral de la parroquia, con sus barrios y su cabecera parroquial, porque Malvas es todo. Entonces, aún se nos ha quedado un poco rezagado por el tema económico. La CONAGOPARE también es un ente que depende de los aportes que le hacemos cada junta parroquial. No percibimos otro tipo de ingresos, como el ingeniero mismo lo dice, nuestra máxima autoridad en la provincia. Muy aparte de eso, si yo me pusiera a decir cada reunión que hemos ido, hemos tenido la bendición de Dios de llegar hasta la Asamblea, la CONAGOPARE Nacional. Hemos tenido la bendición de ir a la prefectura y a todos los entes que sean necesarios para poder hacer alguna obra que realmente marque un principio y una distancia entre la administración y administración. Esta es mi compromiso, tiene que ser una de las mejores que Malvas haya tenido. Un compromiso propio, un amor propio. Sueño, mis compañeros igual me van a apoyar, porque cada día, poniendo un granito de arena, vamos a hacer realidad que hayan vías a todas las personas. Se la merecen, en los lugares más alejados se lo merecen. Así haya una sola casa, ellos también forman parte de nuestra tierra, ellos también forman parte de este marco. Es verdad que el presupuesto no nos alcanza, pero hemos tenido apenas 7 meses para gestionar, y sin embargo se han logrado cambios. No hemos comentado que ya tenemos fumigado toda la parroquia, no hemos comentado que hemos limpiado una vez más los derrumbes que pusimos lastre y hemos estado nivelando esa vía Malvas Acapamba, donde había unos huecos horribles. Claro que el invierno lo está dañando, el paso de todos los días de los vehículos lo está deteriorando, pero eso no significa que no hemos hecho. Estamos trabajando todos los días por las personas que menos tienen. Sin embargo, buscando recursos, porque el GAT dispone de tan pocos que lo que alcanza es para el gasto administrativo, pagar, insisto una vez más, la deuda que tiene el GAT, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, de lo poquito que le sobra al GAT, ya tenemos para firmar el convenio acá en el barrio del Portete para su cubierta, que igual son años y años de anhelo de esa obra que hoy se va a cristalizar el 21 de junio. El convenio ya está dada la palabra, ya está hecho el proyecto, ya está incluso, ¿cómo se me fue la palabra? Ya está revisado y ya está prácticamente para ser firmado. Entonces, ese poquito recurso que llega a nuestra parroquia no lo queremos malgastar, no queremos invertirlo. De pronto ustedes no nos verán hablando, y perdón si hiero sus actividades de personas, no me escucharán hablando a mí, uy, vamos a planear la mega fiesta para Malvas. No está en mis planes, ¿sí? Yo lo lamento si los decepciono, pero ese tipo de pensamiento no lo tengo, no está en mis planes. Yo les invito incluso a los locales y a toda la ciudadanía de Malvas, que si quieren hacer fiestas, háganlo, hagamos un comité, formen parte, trabajen, porque mis fuerzas y mis energías, igual que creo que los locales, van a estar encaminadas en hacer un proyecto de agua que ya tenemos, también dada la palabra con la empresa privada que nos van a hacer el proyecto de agua, si Dios lo permite, hasta fin de este año. Con eso podremos ir a pelear los recursos de la regalía.
mineras. En eso trabaja este GAD parroquial. No hay que organizar fiestas, lo lamento. ¿Sí? Estamos trabajando, la idea es de dejarle el alcantarillado. Nos falta muy poco recurso para terminar con ese proyecto. Pero yo sé que con el apoyo de la CONAGOPARE provincial, con el ingeniero Manuel Agustín a la cabeza, vamos a lograr traer ese proyecto para buscar recursos a través de alguna embajada, a través de alguna organización. Es verdad, no tenemos recursos, pero sí estamos trabajando para que queden cosas no a beneficio de una o de un momento, sino a beneficio de todo el pueblo y de toda la ciudadanía para largo tiempo. Nuestro megaproyecto para el agua es soñar con que Malvas tenga agua de calidad y cantidad durante por lo mínimo 30 años, una nueva planta de captación, de tratamiento. Esos son los sueños, esos son los anhelos de este GAD parroquial. ¿Sí? Yo de mi parte lo único que tengo que decirles a ustedes, mis mandantes, es que no se van a equivocar de habernos depositado la confianza. Le agradezco infinitamente a Dios primero porque fue el ser que me dio la oportunidad con ustedes de estar aquí hoy. A mi madre por haberme inculcado valores y guiarme, nunca me cansaré de agradecerle a mi viejita que aunque no esté aquí presente, ella siempre estará en mi corazón y en cada decisión que yo tome. A cada uno de ustedes, mi agradecimiento infinito, señores vocales, por ser mi apoyo, porque hay veces que hemos discutido temas y que al final del camino siempre les he dicho, primero veamos qué es lo mejor para Malvas y ellos han dicho, sí, es verdad, esto es mejor. Han compartido conmigo los ideales, hemos compartido con ellos los ideales de querer hacer un Malvas digno, solidario y con identidad, que creo que nos estaba haciendo falta. De pronto se me escapen algunas cosas, pero yo lo único que sí les puedo decir que mi corazón entero y el corazón de esta administración está siempre dedicada para sumar ideas, y súmate tú también si las tienes, que serás bienvenido con ideas para trabajar y mejorar para todos y mejorar ese pedacito de cielo que Dios nos regaló y que día a día lo iremos haciéndolo con validez y con valentía que valga la pena vivir aquí. Gracias a todos ustedes, a nuestra querida Susana de Vizcaya por tenernos aquí. ¡Que viva Malvas! Por favor, les invito a un pequeño compartir y de paso les agradezco infinitamente por cada uno de ustedes estar aquí, por esas palabras tan lindas que nos motivan a continuar y a ser mejores cada día. Gracias.